Tema del video: Cara de pepino para eliminar arrugas y manchas de la piel. Así se puede usar. El pepino contiene un ácido fólico, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc y vitamina C. El pepino es una de las verduras con un ingrediente natural capaz de ayudar y mejorar la rutina de belleza, ya que se puede utilizar de tres formas diferentes para el cuidado de la piel asimismo el pepino es una verdura que favorece la salud celular el cual contiene un ácido fólico calcio hierro magnesio fósforo potasio sin y vitamina c nutrientes también presentes en su cáscara según los expertos esta fruta está compuesta por un 97 de agua y contiene antioxidantes aceites naturales y minerales que la convierten en gran aliada para hidratar reparar y proteger la piel los ingredientes del pepino favorecen la producción de colágeno y el agitina, que son los encargados de mantener la piel joven y saludable. Cuando se trata de cuidar la piel, el beneficio del pepino se puede aprovechar, bien sea incluyéndolo en la dieta, tomando zumo o aplicándolo en magicarilla sobre la piel. Beneficio de la cáscara de pepino en la piel desaparece arrugas y ojeras. Varios estudios afirman que la cáscara de pepino, elimina las ojeras que salen por falta de descanso. Lo que se debe hacer es triturar la cáscara y colocarla justo en la ojera. Luego de 15 minutos se debe lavar el rostro con agua tibia. Suaviza rodillas y codos. Si la piel en esas zonas está reseca y con grietas, la cáscara de pepino ayuda a devolver la suavidad e hidratación, debido a su vitamina C y los aceites naturales que contiene. Para solucionar el problema se debe colocar la cáscara sobre la rodilla o codo y se debe frotar por algunos minutos, acto seguido, se debe enjuagar con agua tibia. Elimina las manchas de la piel. La cáscara de pepino posee propiedades blanqueadoras. Se debe licuar la cáscara y añadirle una cucharada de bicarbonato. Asimismo, se debe esperar aplicar sobre la mancha y dejar reposar por 10 minutos y acto seguido se debe enjuagar con agua fría. Beneficio del jugo de pepino. La combinación del pepino y el limón pueden potenciar las propiedades ya antes mencionadas. Además, ayuda a desinflamar el vientre, sobre todo cuando se ha comido en exceso. Para eso, es posible preparar una bebida que necesita tres piezas de limón, medio pepino previamente lavado y una taza de agua. Preparación. Cortar el limón en piezas y extraer el jugo de las mismas. En una licuadora, poner todos los ingredientes junto con el jugo de los limones. Licuar hasta que se mezclen todos los productos correctamente. Servir y consumir en las mañanas. Hidratación. Debido a que el pepino está compuesto en un 96% de agua, logrará hidratar el organismo de manera importante. Además, contiene importantes cantidades de electrolitos que previene la deshidratación en climas cálidos o en un entrenamiento. Reduce el riesgo de cáncer. Por otro lado, los pepinos son ricos en polifenoles, gracias a esto ayuda a reducir el riesgo de padecer algunos tipos de cáncer como el de mama, útero, ovario y próstata. También es rico en nutrientes como cucurbitacina, que de acuerdo con Medical New York Today pueden ayudar a prevenir el cáncer al tener la reproducción de las células malignas. Combate la diabetes y los problemas cardiovasculares. El pepino ayuda a reducir los niveles de azúcar en la sangre, a controlar el colesterol y regular la liberación de insulina. En ese sentido, consumir pepino en diferentes presentaciones mejora la salud de las personas de manera significativa. Ayuda a bajar de peso. Al ser rico en fibra, agua y bajo en calorías, el agua de pepino o las rodajas ayudan a mantener un peso saludable, siempre y cuando las personas mantengan una dieta balanceada. Espero que este video informativo te resulte interesante, como para dejar su comentario, darle al me gusta y suscribirse a este canal. Para que seas uno de los primeros en enterarse de cuando suba un nuevo video.